Hola, buenas tardes, bienvenidos. En este momento son las 3 y 12. Esto es COVID Hoy, este espacio que tenemos todos los días para hablar de COVID-19, para traerles historias, información y para entender más sobre esta pandemia que pues ya lleva todo este año con nosotros. Así que antes de saludar a nuestro invitado de hoy, les recuerdo que estamos en Twitter, en Facebook, en YouTube como Revista Semana y también estamos en semana.com. Voy a entrar rápidamente a nuestra transmisión en Facebook. Ya me llegó la notificación. Veo que ya hay más de 1,200 personas conectadas. Así que saludo al doctor Pablo Patiño de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde para resolver algunas dudas sobre la vacuna en general, sobre la vacuna a nivel mundial. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por esta invitación, por la oportunidad para compartir pues, algunas reflexiones acerca pues, de un aspecto que es clave si esperamos de alguna manera superar esta pandemia de la COVID-19. Bueno, pues doctor, quisiera empezar preguntándole por uno de los temas que ha sido noticia durante la última semana y es la vacuna rusa, que es polémico porque lo que han dicho muchos expertos es que no se sabe en qué momento pasó las tres fases necesarias para una vacuna, a pesar de que Vladimir Putin dijo que hasta su hija ya se la puso y que confía 100% en su efectividad. Yo quisiera preguntarle a usted, para las personas que se conectan y también para todas las personas que se preguntan, ¿el tema es con Rusia? O sea, ¿el problema es con Rusia o es con la vacuna que están haciendo ellos? Porque algunos dicen también que acá lo que hay es un problema en contra de Rusia y que por eso muchos no quieren aceptar la efectividad que podría tener. Le pregunto a usted, ¿en qué situación está la vacuna rusa? ¿Cómo se le puede explicar a la gente qué está pasando con esa vacuna? Bueno, puede ser un poco complejo, pero yo creo que hay que separar dos temas. Un primer tema fundamental, que yo creo que es el que más está influyendo, es lo que podría decirse el tema geopolítico. Es una confrontación de estos poderes en este momento, pues de alguna manera iniciado por Estados Unidos, la confrontación con China, y ahora entra pues a terciar Rusia, porque la COVID-19 puso en evidencia muchas circunstancias, entre ellas ese tema de alguna manera de quién tiene el poder para asumir un control en diferentes ámbitos, no solo en la salud, sino en el económico, en el ámbito pues global. Entonces, ese es un aspecto que no podemos ser ingenuos, pensar que eso no influye en el desarrollo de esta vacuna, así que es el primero. Pero ya desde el punto de vista científico, yo creo que hay que separarlo, por supuesto, se influye claramente esas posiciones, pero lo que se conoce hasta el momento es que los ensayos que ha desarrollado, en este caso Rusia y el Instituto de Investigación Gamaleya, por supuesto, han partido de un conocimiento, de un desarrollo científico importante que tiene Rusia, pero que no tenemos absoluto conocimiento de todo lo que hicieron. Entonces, uno puede suponer que desarrollaron las fases preclínicas de esta vacuna, una primera fase clínica, que es la que podría decirse la 1, lo que ahora conocemos como fase 1, posiblemente estaban en la fase 2, pero lo que sí parece ser claro es que no tienen datos o no van a compartir datos de una fase 3. Y eso lo que lleva a suponer es que esa fase 3, que es crítica para demostrar, por un lado, por supuesto, la protección, la eficiencia de la vacuna y tratar de poner en evidencia las posibles consecuencias o secuelas que puede tener una vacuna, es lo que esta vacuna no nos muestra, o lo que básicamente el gobierno de Putin de alguna manera o lo tiene oculto o se lo ha saltado, no lo ha hecho. Eso tiene un riesgo, por supuesto, porque no conocemos en detalle qué va a suceder con esa vacuna, a pesar de que la metodología que se utilizó es muy similar, por ejemplo, a la de la vacuna de Oxford con AstraZeneca. Es el mismo principio el que están desarrollando en esa vacuna en Rusia. Cuando usted, doctor, al comienzo mencionaba que en efecto hay todo un tema geopolítico acá, como se ha visto, no es la primera vez en la historia que Rusia y Estados Unidos están en un enfrentamiento de este tipo, porque
en ese sentido puede ser una especie de enfrentamiento científico en esta ocasión. ¿Usted cree que por ejemplo, si esta vacuna se comprobara que funciona y la vacuna, una vacuna estadounidense o por lo menos no rusa, llegase también, las dos llegasen a funcionar, mejor dicho, ¿qué pasaría ahí en el mercado mundial o simplemente las dos entrarían a funcionar en distintos países? Sí, pues se sabe que hay 165 proyectos de desarrollo de vacunos registrados, porque puede haber incluso otros en algunos países o en algunos centros de investigación, institutos que los están desarrollando, pero que no necesariamente los han puesto en evidencia. Entonces, en ese escenario, espero incluso, yo creo que es deseable, que hayan varias vacunas que sean exitosas, porque definitivamente ante la situación de esta pandemia, el primer cálculo que tenemos que tener en cuenta es que somos más de 7 mil millones de personas que habitamos en este planeta y que básicamente todas necesitaríamos una vacuna. Enseguida explico por qué. Y además, no una dosis, sino posiblemente dos dosis inicialmente. Entonces, uno podría decir, hay mercado para muchas vacunas, va a haber una competencia, por supuesto. Lo que va a suceder es que dentro de unos meses o años, sobre todo, se va a evidenciar cuáles son las mejores vacunas, cuáles las que ofrecen la mejor protección, y posiblemente ahí se va decantando cuáles son las que van a sobrevivir. Pero un dato adicional: hoy no se sabe cuál va a ser el tiempo que va a proteger esta vacuna. O sea, los más optimistas en el campo de la inmunología proponen que posiblemente sea 2 años de protección. O sea, es posible que nos necesitemos estarnos revacunando con esta misma vacuna. Entonces, si es así, esto es, va para largo. O sea, básicamente se va a mantener y va a haber la posibilidad de que todas estas iniciativas, inicialmente unas de ellas académicas, otras comerciales, otras estatales, tengan mercado suficiente. Entonces, creo que es importante tener eso en consideración. Y, doctor, ¿usted qué opina de las personas o de esas teorías que dicen que incluso podría pasar que no aparezca una vacuna? Porque, por ejemplo, es totalmente diferente, pero, por ejemplo, nunca se ha encontrado la vacuna para el VIH. Entonces, ¿sería posible que pasara algo así con un coronavirus y con el COVID-19 específicamente? ¿O usted ve que esto ya va a salir adelante en algún punto? Sí, yo creo que es una situación distinta. El virus es diferente, digamos, comparten algunas características desde el punto de vista que llamamos molecular, pero desde el punto de vista biológico se comporta de una manera diferente. Y la respuesta inmunológica contra los coronavirus en general es una respuesta protectora. Incluso por eso es que la mayor parte de las personas que se infectan se recuperan. O sea, solo posiblemente menos del 1% de las personas sufren una enfermedad severa, incluso puede llevar a muerte. Pero 99% de los que posiblemente se infectan hoy en el mundo se recuperan, y es gracias a la respuesta del sistema inmune. Entonces, una primera evidencia que nos permite tener certeza de que una vacuna bien hecha puede desencadenar esa protección y, por lo tanto, vamos a estar protegidos. El problema grave, digamos la incertidumbre, yo lo diría todavía no un gran problema, pero la incertidumbre es cuánto tiempo va a durar la protección, incluso de la misma enfermedad. De aquellas personas que se recuperan, hoy no sabemos si se van a reinfectar más adelante. Eso todavía es una incógnita hoy. Y entonces igual puede suceder con la vacuna. Como le digo, la expectativa para muchos es que es posiblemente 2 años de protección. Ojalá sea más duradera esa protección. Entonces, de esa manera, creo que se puede decir, va a salir la vacuna, eso va a cambiar las reglas de juego posiblemente, pero también va a obligar a que esperemos que suceda en cuanto a la protección y, por lo tanto, si es necesario, iniciar procesos de vacunación periódicos en todo el mundo finalmente. Doctor, quisiera preguntarle por algo que nos acaban de poner en los comentarios, y me imagino que usted esto lo ha oído en varias ocasiones porque se ha movido mucho en las redes sociales sobre todo, y es, me dicen que si podría venir la vacuna con nanolocalizadores, porque usted, me imaginé que iba a tener esa reacción, me lo imaginé, pero
La verdad, doctor, es que hay muchísimas personas que sí sienten que realmente la vacuna puede ser un riesgo. Hay quienes hablan de, bueno, muchas teorías conspirativas. Muchas teorías de conspiración, sí. Exacto, sí, no tengo interés en darle aire a eso, pero sí creo que es válido que aclarar esas cosas y de algún lado nacen esos miedos. Quienes creen que esto puede pasar, pues tendrán sus razones. Entonces, usted, doctor, ¿qué le dice a estas personas? ¿Es posible que haya un chip a través del cual a usted lo vayan a rastrear cuando se ponga la vacuna o le vayan a pasar cosas, no sé bien, cualquier cosa que pueda pasar según estas teorías que dicen que algo así podría suceder? Bueno, yo quiero empezar por algo y es primero hacer mención a los movimientos antivacunas que están dando en el mundo, particularmente en los países más desarrollados, en algunos países europeos, en algunas regiones de Estados Unidos, han adquirido una cierta presencia y por lo tanto van en contra de cualquier tipo de vacunación, porque hay una serie de explicaciones que tienen que ver con aspectos ideológicos, algunos religiosos, filosóficos incluso. Entonces, de ahí parten algunos de estas teorías de conspiración, porque les interesa de alguna manera ir en contra de esta posibilidad. Sin embargo, lo primero que hay que decir frente a esto es que la vacunación es de las primeras tecnologías médicas que existió en el mundo en general. La primera vacuna se realizó hace más de 200 años, a finales del siglo XVIII, y fue fundamental para poder erradicar la viruela. Casi 200 años después se pudo erradicar la viruela gracias a ese desarrollo de un médico inglés que desarrolló esa vacuna. Y por supuesto, las vacunas, como cualquier producto farmacológico o biológico que entre al organismo, tiene riesgos y puede producir en algunas ocasiones secuelas o consecuencias no deseables. Pero la frecuencia es mucho menor, eso está claramente demostrado, que si nos infecta el virus salvaje, lo que se llama el virus nativo, y nos da la enfermedad en normal, llamémoslo. Entonces, eso es lo primero. Sin embargo, en la medida que ha evolucionado el mundo y ha evolucionado el desarrollo tecnológico, y aparecen este tipo de planteamientos conspirativos. Primero, es posible que exista, yo no sé si ahora o en el futuro, desarrollos de nanotecnología como los que se mencionan, que puedan permitir ese tipo de rastreo. Pero, primero que todo, es una tecnología muy limitada todavía. Segundo, altamente costosa, ¿sí? Y tercero, ¿quién va a manejar la información que generaría eso? Eso, pues, hoy no tenemos la capacidad de hacer eso. Entonces, esa teoría que mediante esta la vacuna contra la COVID-19, por ejemplo, Bill Gates va a imponer su agenda en todo el mundo, o que un gobierno u otro va a controlar a sus, va a tener una forma de controlar a todos los ciudadanos, creo que está salida de toda posibilidad. O sea, hoy el reto fundamental que tiene la humanidad es controlar esta enfermedad, y existen otros mecanismos, y creo que, por ejemplo, lo que ha demostrado China, existen otras formas, mecanismos para hacer un control, por ejemplo, de la población. Así que esta sería una forma, primero, muy limitada por el desarrollo tecnológico, segundo, altamente costosa por lo que la inversión que habría que hacer para poder desarrollar una tecnología de estos, y tercero, no tenemos hoy la capacidad para manejar toda la información desde el punto de vista que esto pudiera generar para poder hacer ese control. Así que creo, yo desestimo cualquier tipo de estas teorías conspirativas. Pues muy interesante su respuesta, doctor. Me parece importante hacer estas preguntas igual. Quisiera hacerle otra pregunta, ya que ya casi vamos terminando. ¿Usted cree, esta pregunta también me imagino que se la han hecho, pero usted cree que sí o sí se necesita la vacuna para volver a la normalidad? ¿No vamos a volver a reuniones familiares, a un cumpleaños, a viajar, a ir a una biblioteca de manera tranquila hasta que no haya vacuna? Sí, posiblemente. O sea, yo sí creo que necesitamos la vacuna como una medida de salud pública. Es fundamental. Se ha demostrado, insisto, a lo largo de la historia de la humanidad, que es la mejor medida de salud pública
que ha salvado millones y millones de vidas y que ha permitido un crecimiento fundamental de la población mundial. Antes de la aparición de las vacunas, pues la mortalidad por muchas enfermedades epidémicas e incluso pandémicas era enorme. Entonces, sí se necesita la vacuna. Ahora, yo creo que hay un evento o un elemento adicional, y es que la pandemia, la COVID-19 y particularmente este coronavirus, también nos ha enseñado algunos aspectos que vamos a tener que poner en práctica mucho más de manera cotidiana. Es tomar ciertas prevenciones, pues en el contacto social, en la cercanía. Por supuesto que yo espero que podamos volver a tener muchas de estas actividades, pero finalmente también vamos a tener que estar precavidos, porque este es un coronavirus que nos avisa de que hay otros virus, tipo coronavirus o de otros, que en cualquier momento pueden desencadenar una epidemia y una pandemia similar o incluso de consecuencias mayores. Entonces tenemos que estar preparados. Pero sí, para esta situación en particular sí es necesario contar con esa vacuna. Doctor, y para terminar, quisiera hacer una pregunta. Es que el ministro de Salud ha dicho que sería necesario poder... hay una población que estaría priorizada para la vacunación, las personas que tienen alguna comorbilidad, personas mayores de 60 años y el personal de la salud, para lograr una inmunidad de rebaño con la vacuna. Y hace algunos días, esa semana, corrió el rumor de que el gobierno había firmado por 16 millones de vacunas con Pfizer. Y yo quisiera preguntarle a usted, si a pesar de que el Ministerio de Salud desmintió esto, ¿usted cree, es decir, con 16 millones de vacunas igual sí alcanzaría para alguno de los propósitos en salud que se tiene con la vacuna o igual esto sería insuficiente? Sí, a ver, se espera que una inmunidad de rebaño, se ha calculado, antes se hablaba que era necesario tener un 70% de la población con respuesta inmune. En esta infección se ha bajado de esa cifra, se espera que sea un 50%. ¿Cuál es el problema de hacer, digamos, una compra por anticipado, así sea con toda la buena voluntad? Es que hasta que no se tengan datos exactos, sobre todo esa fase 3, no sabemos cuál va a ser el porcentaje de protección de la vacuna. Entonces, si una vacuna nos ofrece un porcentaje de protección que esté por encima del 70% de la población, podemos tener mayor tranquilidad. Pero es posible que algunas de estas vacunas tengan una protección menor, porque incluso la Organización Mundial de la Salud ha puesto como nivel mínimo 50%. Entonces, ahí todavía puede ser un poco arriesgado tomar una decisión frente a una u otra vacuna. Entonces, hablar de una cifra de vacunas, insisto, no es necesariamente correcto. Habría que esperar tener datos mucho más confiables al respecto. Entonces, yo diría que sí es un 16 millones, pues puede ser una cifra interesante, porque se vacunaría el personal de salud y un alto porcentaje de la población, pero no nos ofrece total certeza de que sea suficiente para controlar finalmente la epidemia. Bueno, pues, doctor Pablo Patiño, de la Universidad de Antioquia, experto, gracias por acompañarnos hoy acá para hablar sobre la vacuna en Colombia, en el mundo, en Rusia, en Estados Unidos. Muchas gracias por estos minutos acá en Semana. No, con mucho gusto, Pia, y a la orden, siempre. Gracias, doctor. Y a ustedes, gracias por estar conectados con Semana. En segundos terminamos esta transmisión y ya viene más programación. Les tenemos información para toda la tarde. Estamos en todas las redes sociales y también en semana.com.